El jefe de Estado, el presidente Luis Abinader, visita la provincia de Hermanas Mirabal. Así se ha anunciado en estos últimos días. Vimos un helicóptero que estaba en la provincia, creo que ayer o antes de ayer. Creo que se trataba de la avanzada, ¿verdad? Sí. De la avanzada. Y cuando hablamos de la avanzada es la confirmación de que en efecto el jefe del Estado viene a visitar la provincia. Hemos visto una particularidad en esta visita del presidente, es que el presidente va a conversar con presidentes de juntas de vecinos. ¿En qué va ese montaje? ¿Han captado las juntas de vecinos que van a interactuar con el presidente? ¿A qué hora exactamente será esa interacción? ¿Y cómo están los preparativos para la visita oficial? Bueno, realmente ayer ya estaban, como usted señaló, la avanzada, ubicando el área donde se va a hacer el evento. Va a ser en el Polivalente a eso de las 12:30. El presidente, el sábado 15, el presidente va a almorzar con las juntas, con los presidentes de las juntas de vecinos. Y va a oír cada problemática de por comunidades de la representación de cada presidente de la Junta de Vecinos. En la provincia ya tenemos inscrito más o menos como 112 juntas de vecinos, presidentes de juntas de vecinos, acreditadas con su debido sello, y ellos van a interactuar con el presidente, porque el presidente quiere oír en cada territorio las demandas de las comunidades. Usted sabe que el presidente se caracteriza por ser un hombre abierto, sencillo, y que oye a las personas para saber en cuáles son las necesidades de cada comunidad. Estarán presentes también los ministros que corresponden, por ejemplo, a obras públicas, salud pública, y el director de INAPA, el INESPRE, Andrés Cueto, de electrificación. Es decir, que los ministros, va a ser como una especie de mini consejo en función de la temática que... ¿Será televisado? Porque en San Francisco no lo televisaron, la reunión del consejo. Hasta ahora no tengo esa información. En esa parte, como es un protocolo manejado desde presidencia, porque es el propio presidente que tiene ese programa, esa actividad en las provincias, hasta ahora no tengo esa información. Se la haremos... la socializaremos con ustedes más tarde, porque ayer prácticamente fue que estuvimos montando y eligiendo el lugar, porque usted sabe, por el asunto de la pandemia y eso, tiene que ser un lugar amplio, y elegimos el Polivalente para eso, donde se dio la actividad de Charlie ahí cerca de ahí, para para una junta de vecinos que esté bien, que esté formalizada, que tenga su sello y tenga reuniones comunes, normales, ¿qué tiene que hacer para poder participar, para poder llevar esa comunicación? ¿Qué es lo que tienen que hacer para, bueno, poder participar de la actividad y poder tener la comunicación con las obras prioritarias de esa comunidad? Bueno, nosotros previamente ya nos reunimos con el grueso de juntas de vecinos acreditadas en la provincia. Entonces, usted sabe que hay una corporación de juntas de... Una asociación de juntas de vecinos. Entonces, los incumbentes que presiden esa asociación, pues hemos trabajado con ellos para que ellos nos monten la parte, el contacto con la junta, el presidente de la junta de vecinos. Ya nos reunimos y se le bajó la información de cómo van a llevar la comunicación dirigida
a cada uno de los incumbentes. Si hay un problema de vial, entonces la comunicación va dirigida al ministro de Obras Públicas, en el asunto de agua, en el asunto de salud. Y entonces, mediante un sobre, pues ellos van a entregar con esas necesidades de la comunidad en la actividad. ¿Directamente al presidente? Sí, va a haber, se va a recoger esos, el presidente va a recibir esos sobres. Habrán 10 voceros, 4 por Salcedo, Tenares, Villa Tapia y los dos distritos. Esos van a estar como prácticamente servirán de vocero de todas las juntas de vecinos, pero cada junta de vecinos va a depositar su comunicación. En o sea, ese orden. Habrá 10 voceros que van a hablar con el presidente de las obras prioritarias de las comunidades, sí, de los municipios. Sí, porque ya ellos saben que como asociación tienen un se reúnen y tienen su información previa de todo lo que lo que ellos agrupan, de todo lo que las juntas de vecinos van a solicitar. Eso es una acción muy importante, porque dentro, usted sabe que nosotros también como Consejo Provincial, que ya tenemos de Desarrollo Provincial, que tenemos conformado en la provincia, ya tuvimos una reunión previa, y dentro del Consejo hay una representación de las juntas de vecinos, de esas asociaciones. Nicolás Fermín es el... Exactamente, entonces Nicolás va a ser también vocero en la actividad de esa actividad de las juntas de vecinos.